Y pues recordaremos que el juego ya terminó. Se supone que Colmo ganó. Se supone, porque no le han dado ni un centavo. ¿Dónde están mis 50 millones de yenes que me prometieron? Pero aquí lo importante no es el dinero, sino que Nita realmente creyó que Colmo mató a Gondo por la moneda, cosa que es totalmente falso. Gondo ya estaba agonizando cuando Colmo lo encontró. Y pues no sé qué pretende ese maldito rubiongas que fue el que le echó la culpa a Colmo, para echarle la culpa a Colmo. Y bueno, estamos en esto de la apuesta que Colmo le hizo a Nita, en cuestión de que si Colmo logra encontrar pruebas de que él es inocente en 3 días, Nita le creerá. Y si no, Colmo dejará que Nita lo mate o le haga lo que quiera. Okay, esa es la apuesta. Y pues ahora estamos en el departamento de Nita. Y nos dejó entrar, curiosamente. Así que pues, justamente vamos ahí. Al duro. Le pediré prestado su teléfono a Nita. Quisiera ponerme a trabajar de inmediato si es posible. Nita no había regresado todavía. La manta era agradable y cálida. Al enterrar mi cara en ella, noté que también olía bien. Este era el aroma de Nita. ¿Cómo decirlo? Es un olor que me hace sentir soñoliento. Tengo sueño. Colmo, no es el momento de dormirse, por Dios. A pesar de que este no era el momento adecuado para dormir. Sabía que no debería estar durmiendo en ese momento, pero no podía evitarlo. Mi conciencia terminó por oscurecerse mientras permanecía sentado en la cama. No manches, ni te digo, Colmo, ¿realmente te dormiste, man? Desconocido diciendo, ¿y qué? ¿Y amaneció? Una voz cerca de mí me despertó, así que levanté la cara. Carlos, realmente me quedé dormido. Como un baño. No quiero a un tipo sucio en mi cama, ¿de acuerdo? Uy, no te voy a desinfectar. Bien, entonces, discúlpame.
Temblorosamente me puse de pie, diciendo que tomaría un baño. Pero en realidad no tenía ganas de dejar la cama. En ese momento perdí el equilibrio y me caí al suelo. Pero el golpe que estaba esperando por la caída nunca llegó. No te duermas. Al parpadear nuevamente me di cuenta de que no alcancé a llegar al piso. Nita estaba frente a mí apoyando mi cuerpo. Su cabello mojado estaba húmedo sobre su cuello y había un poco de pelo desordenado pegado contra su frente. Él estaba usando una camiseta. Por primera vez noté que tenía un tatuaje en su brazo derecho. Lo siento. Me apoyé de su pecho, enderezando mi postura. Me dio una camiseta antes de que me dirigiera al baño, posiblemente para que la usara una vez que terminara. Ok. Al regresar después de terminar de bañarme, vi a Nita acostada en su cama leyendo un libro. Tu ropa sucia en la lavadora. Sí. Como Nita estaba en la cama, me senté en el piso. Ay, ¿tienes hambre? No tengo, estoy bien. Yo creo. Sí. ¡Qué incómodo! No puede ser más incómoda esta situación. Silencio. Incapaz de soportarlo, miré hacia abajo. No, pues qué conversadores. Cuando volví a mirarlo, su cara estaba sobre mí. Nita se inclinó y me miró a la cara. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Qué? ¿Sobre que puedes hacerme cualquier cosa y que yo haría lo que quisieras? ¿Sabías que puedo hacerlo con hombres y mujeres? ¡Oh! ¡Vamos a ese aspecto! ¡Nos estamos dirigiendo a ese camino! Espérate, Nita es mi... Lo escuché. Segawa me lo dijo. Gondo-san también me lo había dicho. Sí, Segawa me lo dijo. Entonces, tal vez puedas adivinar lo que va a pasar. Yo me estoy dando una vaga idea, pero sí creo que sí. Icono. Puedo, pero... nuevamente puedo, te puedo contestar. Si no quieres, simplemente huye. No voy a huir. Veamos si todavía puedes decir eso después de 3 días. Nita sacó su celular mientras bostezaba. Parece que va a llamar a alguien. Gracias por su buen trabajo, soy Nita. No voy a poder ir a trabajar durante 3 días. Lo siento por lo repentino de esto. Sí. Una vez que termine, definitivamente volveré al trabajo. Lo llamaré después. Cerró el celular y encendió un cigarrillo. La llamada de ahora... ¿Realmente tenía la intención de aceptar nuestro trato? Si matas a alguien en el mundo real, te llevan a la prisión. Así es. ¿Y eso qué?
Nuevamente nos quedamos sin palabras. Mita apagó su cigarro y se deslizó hacia un lado de la cama, hacia el lado más cercano a la pared. Con intención de que finalmente ahora se iba a dormir, me moví para acostarme en el suelo. Y entonces, ¿por qué no duermes aquí? Como tenía frío, no dudé en deslizarme a su lado. Nita, no tienes... Le digo, ¿cómo no tienes dignidad, me? Nita se dio la vuelta para dormir, dándome la espalda. Y entonces, un impulso me golpeó. Quería tocar ese cuerpo, esa cara y ese cabello. Me enfrenté a ese impulso hasta que pude acabar con él. Bueno, creo que aunque Anita te terminara pues haciendo cosas para mayores de edad, creo que tú no sufrirías demasiado, por lo que veo. Oye, préstame tu celular mañana. Necesito hacer unas llamadas. De acuerdo. Mañana llamaré a Yarasaki-san y le pediré que se reúna conmigo para hablar. Después llamaré a Kuyo-san. Y si Nita tiene el número de Yoshimoto, que es probable que sí lo tenga, lo llamaré. También está Segawa. Forcé mis ojos a cerrarse después de haber planificado mi agenda para mañana. Miércoles. ¡Ay! Es el segundo día de febrero del año quién sabe qué. Sintiendo la luz sobre mis párpados, abrí mis ojos para encontrar que el sol de la mañana ya había salido. Como no tenía ningún otro recuerdo, entonces eso significa que al menos pude descansar. Comencé a levantarme mientras intentaba detener el sueño. Nita estaba acostado boca abajo. Su cara todavía estaba apuntando hacia la misma dirección en la que había estado anoche. Salí sigilosamente de la cama y prendí la televisión. Solo la prendí para ver la hora. Una vez que la vi, la apagué. Ahora mismo eran las 6:30. Era un poco temprano, pero aún así regresé a la cama y le di una ligera palmada al hombro de Nita. Lo siento, pero necesito que me prestes tu celular por un momento. Tomando eso como un ok, agarré el celular que estaba sobre la cama y la abrí. Bueno, de aquí dice ya, ya, no sé qué se refiere con ya, ya. Ah, ahí está el número de Yagasaki-san. Ok, está marcando ahora sí. Encontré su número en la lista de contactos y pulsé el botón de llamada. Estaba tan concentrado en el sonido de la llamada que casi me olvidé que Nita todavía estaba detrás de mí. Y contesta Yagasaki Fumihiro. ¿Por qué llamas tan temprano? ¿Yagasaki-san? ¿Eres tú? ¿Con? Sí, soy Kono. Ha pasado un tiempo. ¿Qué le pasó a tu celular? Intenté llamarte varias veces, ¿sabes? Estaba tan preocupado que pensé que terminaría calvo. Entonces, ¿por qué me estás llamando desde el celular de Nita? No me vayas a decir que perdiste el tuyo. Por cierto, deberías llamar a Kuyo tan pronto como puedas. ¿Sabes lo preocupado que yo estaba, no?
Bueno, Cuyo está tres veces peor. Imagínate la preocupación hace que su cabeza se hinche tanto que parece una ración extra grande de tallarines. El cono sin decir nada. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, te escucho. Sí, en verdad lo siento. ¿De qué te ríes? Bueno, siempre y cuando estés bien. Yarasaki-san no ha cambiado en nada. Saber eso me hizo sentir extrañamente feliz. Oye, ¿crees que podamos vernos hoy? Tengo algo que necesito preguntarte. ¿Sobre el tipo que apuñalaste? No fui yo quien lo apuñaló, pero sí. Entonces, ¿qué tal si nos vemos mañana? En cualquier momento está bien para mí. Podemos vernos en la estación de Ibisu. Entonces, ¿qué te parece a las 10? Para ser honesto, hubiera preferido vernos hoy, lo más antes posible. Pero no iba a forzar el asunto. Haré algo más hoy. Sí, está bien. Nos vemos a las 10 en la estación de Ibisu. Ah, cierto. Lo olvidé. Olvidé decirte algo. Nita también irá. ¿Qué están haciendo juntos? En fin, si él está de acuerdo, entonces no me importa. Por supuesto que no hay problema. De hecho, ese era mi objetivo. Entonces llamaré a Anita cuando llegue ahí. Cuento contigo. Me despedí y colgué. Si no podía reunirme con Yagasaki-san hoy, entonces... ¿Qué tal? ¿Qué hay de Cuyo-san? Y así marqué el número telefónico de Cuyo. ¡Oh, Cuyo! Respondió. ¿Sí? Oh, ha pasado un tiempo. ¿Qué pasa? Lo siento, soy Kono-kun. Ha pasado un tiempo. Lo siento, no pude despedirme antes. Eso no importa, ¿estás bien? ¿Qué te pasó después de eso? ¿Pasaste por un momento horrible? No he vuelto a ver a esos tipos del juego, así que todo está bien, supongo. A decir verdad, Cuyo-san, necesito pedirte algo, por favor. Puedes preguntarme cualquier cosa, siempre y cuando estés bien, con que sea yo. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo en persona. Si no te importa, claro está. Por supuesto que no me importa. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Ahora mismo? Muchas gracias. En ese caso, está bien para ti vernos hoy, aunque sea muy temprano. No tengo mucho tiempo. ¿Cómo podría tener problema con eso? ¿A qué hora? Bueno, entonces, ¿qué te parece vernos a las 10 en la estación de Shinji? Por supuesto que sí, definitivamente estaré allí. Ah, y Nita también irá. Sí, está bien. Muchas gracias. Entonces nos vemos más tarde. Cuyo-san estuvo de acuerdo en vernos hoy. A las 10, ¿eh? Ahora mismo son casi las 7. Tomaría un tiempo llegar a la estación de Shinji de todos modos. Así que decidí despertar a Anita temprano. A ver si quiere despertarse. Ay, mi copia se va a apagar. Pero bueno, qué chulita, le vamos a dejar hasta aquí. Estoy pensando en un día de estos hacer un video largo de
de Kage Open, porque ya tengo creo que lo suficiente avance para hacer un video de al menos una hora. Pero ahí veré cuándo. Ahorita pues he estado un poco ocupadita porque pues ya voy a empezar a trabajar, ya se me acabaron las vacaciones y pues bueno, ¿no? Empezar a dar clases presenciales. Qué miedo, ¿no? Estarse pues preocupando por el bicho. Sobre todo que no hace mucho mi hermano se recuperó porque le dio COVID. No nos dijeron exactamente qué variante, pero creo que era el Omicron. El Omicron. Por fortuna, yo y mi mamá no nos pegó el bicho. Nos cuidamos muy bien, tratando de no acercarnos mucho a mi hermano. Y bueno, pero bueno, es que estamos bien y pues es todo, ¿no? Pero no se preocupen, yo siempre voy a estar pues haciendo los videos entre semana, subiéndolos el domingo. A veces en estas vacaciones yo los llego a subir los viernes y los sábados, porque pues estaba de vacaciones, ¿no? Pero esta vez regresamos a la programación normal y solo podrán ver los videos hasta el domingo. Así que, por favor, sean pacientes, sobre todo con Kage Open, que pues estamos avanzando lento, pero pues como pueden ver ya estamos en una situación crítica en la ruta de Nita, primer final, porque todavía hay otros dos finales buenos de Nita. Y veremos cómo acaba esto, si podemos lograr pues encontrar pruebas para que vea que pues Kono es inocente, no fue que mató a Gondo. En fin, pues, ¿qué pasará con la reunión con Kuyo? Que por cierto me he dado cuenta que Kuyo como que está muy interesado en Kono, ¿no? Desde que se conocieron lo he notado. Por eso tengo unas ganas de jugar la ruta de Kuyo que no tienen ni idea. Creo que es la que haré después de terminar los finales de Nita. Decidí de Nita porque me llamó la atención por ser alguien bien serio, ¿no? Sería como que interesante conocer ese tipo de personas. Pero pues con estas cosas que está pasando, realmente Nita me está decepcionando. Realmente me da muchas ganas de mandar a la chingada a Anita y irme lo loco a la de cuyo. Pero no, vamos con calma. Entonces, chicas, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátane.